de mi parte extenderle los deseos a todo el pueblo de Nicaragua de una ojalá pronta resolución a través del diálogo, de los mecanismos constitucionales y siempre, como debe ser la posición costarricense, un llamado para que prive la paz, así como los mecanismos democráticos, y eso es lo que debe hacer Costa Rica en el ámbito de las naciones, particularmente con el hermano país de Nicaragua, hacer un llamado al diálogo, al respeto de la Constitución y de los mecanismos de paz y democráticos.